Y en el ciclismo local, hoy arrancó la Vuelta a Antioquia. Arrancó la primera etapa de 117 kilómetros entre La Alpujarra y La Mansa, en cercanías a Ciudad Bolívar, en el suroeste. Con victoria para el nariñense Robinson Chalaput. La etapa de la tradicional carrera que este año tiene como destino final a Urabá, en su versión número 44, previamente tuvo su paso por las poblaciones de Caldas, Amagá, Bolombolo, para iniciar el duro ascenso a Ciudad Bolívar, y se vio marcada por una fuga de 18 corredores, entre los que se destacaban los tres internacionales del GW Shimano, Chaoyan Kicks, Envía PX, Alexis Camacho, Robinson Chalaput y Eduard Beltrán. Ya cerca de Ciudad Bolívar, Chalaput sacó provecho y se quedó con la victoria y es el primer líder de la Vuelta a Antioquia. Este martes la segunda etapa desde Ciudad Bolívar para pasar por Santa Fe de Antioquia, Cañas Gordas y finalizar en Frontino con un trayecto de 198 kilómetros. Bastante dura, es muy corta pero con un final en alto. Yo creo que muy pocas carreras hacen estos finales así. Contento de darle esta victoria a mi equipo.